Buenas, gente, seguimos aquí con Mr. Prepper. Vamos a ir a comer algo porque estoy bastante famélico. Es posible que este sea el capítulo último que jugamos de esta miniserie, ¿vale? Recordad que estamos en una beta. No tenemos todo el contenido disponible. Y he pensado, yo en mi maravillosa existencia, que lo mismo. Espérate, no sé si cocinar algo con el guaraná. No se puede cocinar nada, ¿no? Y con los. Es que los pepinos tampoco, ¿no? Yo creo. Y con las setas. ¿Hay algún tipo de alimento que se haga con esto? Sopa de verduras. Sopa de zanahoria, sopa de remolacha, bigos, todas estas cosas, nada, mermelada, hace falta azúcar, estos son carnes, estos son smoothies. Aquí nada, con metal, tío, hacer latas. Sopa de tomate, no tengo tomate, sopa de setas. Ah, mira, sopa de setas sí que podía hacer. Pues dame agua. Sopa de setas y sopa de... Ah, y sopa de pepino también. Pues a una sopa de setas. Vale, ahí a tope de prepper. Te la comes. Eso es. Y vamos a hacer una sopa de pepino. Hostia, hace falta mogollón de pepinos para esto, ¿eh? A ver, creo... ¿Será mejor qué? ¿Será mejor qué? ¿Qué ha dicho? No sé qué ha dicho, ¿eh? Será mejor algo, pero no sé qué es ese algo. La sopa de pepino para adentro, que ya luego me la comeré. Aquí el agua todavía está... No viene nadie, ¿no? Hoy no es día de inspección, ¿no? Creo. Lo mismo sí, yo me estoy equivocando. A ver, 38 kilos. Me gustaría mirar antes de irnos. O sea, antes de terminar esta serie, ¿vale? Esta miniserie. Vale, aquí ya hay cosas. Me gustaría mirar el último sitio que nos ha salido, ¿vale? Evidentemente este juego lo puedes seguir jugando. Aunque esté en modo beta, puedes seguir pues ampliando, construyendo algo más plantaciones y poniendo más cubos de agua, en fin. Muchas más cosas, ¿vale? Que, a ver, coge guaraná ahí. Ahí está, buenísimo. Al pepino no hace falta agua. Aquí también. Ese de atrás. No, lo he cogido. Y le hace falta agua al último. Pues échale, venga, va. No me queda más agua, ¿no? No. Aunque creo que aquí tenía agua yo. No sé por qué, pero creo que aquí tengo agua. Podrías ampliar esto. Espérate, ¿puedo? ¿Hay hierro? No. Podrías seguir, lo digo, ampliando suelo, poniendo más macetas, poniendo más cubos para coger más agua. Y en fin, al final sí que puedes tener más o menos. Me tengo uno más de agua. Me voy a dejar por el tema de la comida, por si quiero hacer algo de comer. Esto deberíamos comerciar. Luego no tengo nada más para comerciar, vamos a salir fuera. Pero creo que más o menos he visto ya todo el contenido que tenga la beta en un 95%, ¿vale? Hay, por ejemplo, cosas que no he hecho, como por ejemplo... mira, este le puedo comprar cristal, loco. El cristal supongo que será metiendo piedra en el horno. Si meto piedra en el horno, ¿saldrá cristal? Más o menos, arena, piedra... Habría que probarlo, ¿vale? Mira, ya me dice que hay metal. Vamos a hacer una cosa, vamos a intentar meter un poquito de piedra, ¿vale? A ver qué sale. No tengo piedra encima, ¿no? Vale, vente aquí, coge piedra. Coge, separa, mete, yo qué sé, mete... Sepáralo, eso, me da igual, tío. Si es que esto no pesa. Esto de que el material de construcción no pese, ¿vale? Es un poquito raro. Vale, cógelo. Eso es. Y ahora, ¿podemos coger piedra y meterla aquí? Melt. Oh. Necesito madera. What? Ay, a ver si acabo de descubrir una cosa. Vale, necesitaría ir al bosque, ¿eh? A coger madera. Tengo algo de madera tengo aquí. Tengo dos de madera. Cógelo, vente para acá. Recordad que se me partió el cuchillo. Bueno, se me rompió el cuchillo, más bien. ¿Se me rompió o se me partió? Vale. ¿Se va a fundir o no? Lo mismo lo he buqueado, ¿eh? Lo mismo lo he buqueado. Y aquí parece ser que tampoco hay chicha. ¿Tengo uno de madera más? Sí, vale. Vale, vamos para arriba. Bueno, espérate, vamos para acá. Porque quiero ver que no tenga yo nada encima que... Tengo metal. Vale, quiero ir al nuevo sitio este que hay. Quiero ir al nuevo sitio este que hay. A ver, tengo 35 kilos encima, que me parece muchísimo. ¿Será por la pistola? Es que no sé si es la pistola, ¿eh? No sé si dejarla aquí, que no se puede dejar pistola, ¿verdad? ¿Se puede dejar aquí la pistola? Sí, aquí sí. Las bombas no sabemos todavía para qué son, ¿vale? Granadas. Hace más daño y estunea al enemigo. ¿Puedes desmembrarla para sacar la receta? To get it recipe. Ah, mira. Pero no me dice cómo. Me ha llevado el cartero. Cebo básico, lo de los cebos lo voy a dejar por aquí porque de momento no tiene sentido. Y los 12 de esto. Voy, Paco. Con el bate de béisbol a la mano. ¡Voy, Paco! ¿Eh? Voy a tope. Hola, Paco. Tienes correo, gracias, tío. Venga, a tomar por culo.
Yo no me dice nada. Tienes correo que siga. Vamos a dejar aquí el guaraná. Bueno, estoy por comerme algo de guaraná. Bueno, no, es igual. Déjalo aquí. Cómete la sopa de pepino, por ejemplo. Para irnos a tope de la copa para allá. De hecho, lo que voy a hacer es descansar un poco porque estoy viendo que se me va a agotar demasiado rápido esto, ¿vale? Vamos a echar una siesta. Que sube un chispín. Esta tía siempre viene a pedir azúcar, ¿no? Siempre pide lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que pide? Good day, neighborhood. Buenos días, vecino. Tengo un poco de insomnio, pero... Thought the night every time. ¿Cómo? Que tiene problema de insomnio. ¿Qué? Bless the president. What? Oh, dear. No sé si... no sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado. ¿Tiene problema de insomnio? No creo que... Vale, yo tengo el bate en la mano. En un momento dado salí aquí, ¿eh? Big Joe's. ¿Esto qué es? ¿Puedo entrar? ¿Puedo hacer algo? ¿No? ¿El coche lo puedo tocar? ¿Vale? ¿What? ¿Qué ha pasado? Eso será una misión de arreglar el coche, que sí. Y aquí me la han saltado por... reparar. ¿What? ¡Oh! 20 de metal. ¿En serio? Ahora mismo. Traigo 20 de metal. Ahora mismo traigo 20 de metal. Vamos a casa. Esto tiene pinta de que está muy, muy beta, esta zona, muy incompleta. Resultado de investigación, sin éxito. Volveré mañana. Evitar el control tiene serias consecuencias. Sabía que hoy había control, tío. Sabía que hoy había control. La madre lo parió. Mira, mira que, que al principio me ha salido un cartel cuando he ido a la cocina. Que creo que decía, creo que la casa no está lista por inspección o algo así. Pero se ha quitado tan rápido que no lo he llegado a ver. Ay, Dios. 20 de metal. Separar. 20. Bueno, mira, ¿sabes qué? Casi veo más contenido y ya está. Me da igual. Usar. Vamos aquí otra vez. Junkyard, que es como... voy a decir depósito, pero no, es un chatarrero. Junkyard. Chatarrero, ¿no? Como si tiene una palabra, tío. Depósito de chatarra, coño. Depósito de chatarra. Reparar. Venga, 20 de metal. Ah, que tarda. Vale. Uf, que soy un prepper que te cagas, ¿eh? Vamos, Paco, prepper. Hecho. Luego desbloqueado, car mechanic. Vale. ¿Y ahora qué hago? Y ahora conducir. What? Seguir conduciendo. Tengo que echarle gasofa. Vale, tengo que traer gas. Y echárselo aquí, creo, ¿eh? Vale. Porque aquí no se puede tocar nada, ni esto se puede tocar, ni esto se puede tocar, no se puede tocar. Y aquí pues evidentemente no hay nada. Vale, esto está muy... muy early access esta zona, ¿eh? La veo que le falta... Seguramente allá habrá un NPC, habrá unas misiones para reparar el coche. Correo si lees, está acumulando el buzón. Profesor, que sí, ¿qué dices? Tomar todo. Vale, ¿este quién es? Leer. Querido Mr. Prepped, heads up, as our great country has a problem with electricity supply. Si plan to start controlling domestic electricity. Vale, que empiezan a. Que van a empezar a controlar el consumo eléctrico en las casas. Vale, que sí. Que alto consumo eléctrico es sospechoso, que sí. Vale, vamos para acá, cogemos gas. Vamos, Paco Prepper, tú puedes. Abrir. Cogemos una garrafita de 5. Yo espero que esto sirva, ¿eh? Si esto no sirve. Lo mismo hace falta oil, no gas. Pues yo creo que será gas. Oil es. Aceite, no era aceite, pero es... oil es petróleo, ¿sabes? Mira. Ha salido Paco. Wow, wow. ¿Eh? ¿Quién va ahí? Hola, soy Prepper. Soy un amigo, me envía Bob. Ah, Bob, ese viejo granuja. ¿A qué se dedica estos días? Cuida de la mina, cuidador de minas. Está pasando el tiempo igualmente, ¿eh? Si es que eso existe. Puede serlo si queremos que lo sea. Es bueno que se quede en una mina. Debería ser seguro estar ahí... abajo, lejos de la contaminación, la voz y la onda de control mental. Ay, Dios mío. De acuerdo, entonces. Bob ha dicho que reparas armas, entre otras cosas. Tengo un revólver roto, ¿puedes echar un vistazo? ¡Ah! No, me lo he dejado allí, tío. Venga, que sí. Venga, que... ahora te traigo el revólver roto, tío. Guau, guau. ¿Puedo hablar con el perro? Chupacabra.
Hostia, y esto, estos son higos chumbos, tío. Esto lo comía yo cuando era pequeño, lo cogía de los cactus. Está buenísimo. Vale. Gas. Ahí, ahí. Hostia, tú. Y puedo ir a siguientes niveles. Hostia, cada 5 es un de esto. Vamos a ver dónde lleva esto. Supongo que será como un nivel de la mina, no exactamente igual. ¿Esto qué es? ¿Puedo hacer algo yo? ¿What? Hold left mouse button, el botón izquierdo, o espacio para cambiar de líneas y... vale. Que lo mantenga pulsado el ratón para cambiar de línea. Hold tal o left shift to boost the car acceleration when the car goes up the ramp. Vale, o sea, vale, para saltar, botón derecho. Ok. ¿Qué dices, loco? O sea, ¿en serio tengo que hacer...? ¿Es un minijuego? ¿Hay un minijuego dentro de esto? Ah, vale, perdón, me lo acabo de comer. Bueno, tampoco está tan mal. No fastidies. Vale. Este minijuego aquí en mitad de la nada, no sé a qué venía, pero... ole tú. Mira cómo se me gasta el gas. Vale, aquí llego, no entiendo, ¿no? Es un minijuego ahí para ir de un punto a otro. Me parece... o sea, como si el tío no pudiera esquivar él conduciendo, ¿sabes? ¡Una serpiente, una serpiente! ¡Hostia! ¡Uah! A tu puta casa. Aquí viene otra. Ah, que vienen dos. ¡No, no, Paco Prepper, cuidado! ¿Por qué no me deja luchar ahí? Ahora. ¿Vienen tres? Vale, espérate que se acumulen. Ahí. ¡Revienta! ¿Me ha mordido? Me está dando comida, ¿eh? Es de noche. Vale. Cajas aquí. Vale, perfecto. Ah, y conseguir gas. ¿O no? Gas station. ¿Esto qué es? Barrita energética, metal, chatarra y otro cuchillo. Tomar todo. Perfecto. Y aquí hay algo. Vending machine. Ah, me da una cola. Y esto es... delays the need for the sleep. Comer. ¡Hullo! Mira, aquí hay gas. Tomar. Vale. Vamos a ver la papelera. Tela, vale, tomar todo. No, y no se puede pasar para allá. El camino está bloqueado. ¿Qué dice el loco? ¿Y ya está? Reparar, conducir. ¿Qué dices, tío? Conducir, conducir. Nos vamos. ¿Te acordáis? Volver con Joe. ¿Vuelo automático o tengo que llevarlo yo? Porque lo mismo esto va a ser una locura. Ah, vale, volver vuelo automático. Lo mismo ahora, ya que he ido la primera vez. Vale, vamos a dormir. Hostia, tú. Esto me parece una rayada. No me gusta demasiado que haya un minijuego ahí en medio, porque creo que no pega nada. No había ningún minijuego hasta ahora y de repente hay un minijuego. A mí me gusta que los juegos sean consecuentes. Y si... minijuego es la forma del... o sea, ¿cómo lo digo? Si el juego se va a plantear meter minijuegos en cada escenario, un minijuego por la mina y uno... ok. Pero has estado yendo de repente aquí un minijuego. Para mí... te saca completamente del género que estábamos jugando, ¿no? Es un poco raro, pero bueno, yo qué sé. Ay, y no hay correo y viene inspección. Dos cojones. Voy a hacer una cosa muy rápido, ¿vale? Voy a llevar el revólver a toda hostia a Joe. Antes de que sea las 12, creo que. ¡Dios! Lo que está tardando la pantalla de carga, dos cojones. Que sí. Venga, corre, 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 corre. Llevo mucho peso. 64, bueno, vale, ven. Corre, a ver... mete materiales. Ah, no se puede meter este material. Estupendo, está todo genial. Ay, el revólver está aquí. El revólver está aquí. Vale. La chatarra meterla aquí. La esto meterla aquí. La carta del Paco Prepper para acá. Que por cierto, me habéis dicho que estas cartas no valen absolutamente para nada. Así que. Control Instruction. Carta de Minuteman está afuera. Porque no me deja tirarla. No me deja tirarla. No se puede tirar. Está estupendo. Y esta carta de Minute Man, pues también me está tocando las narices. Vale, pues coge esto, mételo para acá. Coge esto, mételo para acá. Uf, no voy a llegar a tiempo. No voy a llegar a tiempo, son las 6 y pico. Deja el gas aquí, corre. Corre, 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 caballito. Venga, deja el gas aquí. El gas, aquí. Ahora corre. Usar.
Espérate, voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa. ¡No! Deja la navaja aquí. Y la comida, toda la comida aquí. Corre. Más que nada porque no sé si me va a dar tiempo. Está lloviendo, ¿no? Vale, está lloviendo. Esto para acá, esto para acá. La barrita para acá. Es que no sé si tengo algo sospechoso encima que me vaya. Creo que tener el pico y esto. El pico es sospechoso, ¿eh? El pico es bastante sospechoso. O sea, aquí no tengo. Mira, aquí puedo meter el pico. Mete el pico aquí. No, no, no. Ay, Dios. Dame una de tela, tío. Y mete el puto pico aquí. Tienes co. Eso es. Venga, corre, 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 corre. Las 8. Usar, se están llenando los cubos, ¿no? Vale, cubitos llenos de agua. Perfecto. Corre. ¡Ah! ¿Dónde está Paco? Ay, que solo viene por la tarde fijo, ya verás. Nada, corre, 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 corre. Pírate, pírate, pírate. Tío, esto es la hostia. Vendrá a partir de cierta hora, seguro. 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 Me juego el neck. Vale, vamos a ver. Aquí se ha... ¡Oh, cristal! Lo sabía. Pues ya tenemos un producto más, tíos. Vale, he cogido cristal. ¿Cuánto cristal he cogido? 52 de cristal. Uf. ¿Se podrá fundir el metal? No, el metal no creo que se pueda fundir, ¿verdad? No. No sé qué más se puede fundir, pero... Vale, vente para acá, corre. Voy a dejar el revólver aquí mientras tanto, porque va a venir la inspección. Me va a coger con un revólver en la mano. Y oye, molar no mola, ¿vale? Molar no mola. Por cierto, este es el rapor fuera también. No me gusta nada. Voy a echar agua. Aquí tengo uno de agua. Vente para acá, coge más agua. Corre, ahora que estoy viendo. Uno, otro, otro. Que se empiecen a llenar otra vez. Eso es. Ah, vale, se pira la semilla. Si no le echo agua, se pira la semilla. Vale, vamos a aprovechar para sembrar otra cosa. Guaraná, girasol y maíz. Venga, maíz, ¿por qué no? Plantar. Y allí. Y aquí, maíz, plantar. Y eso es. Guaraná. Y el buen pepino. Echa agua. Aquí hay más agua. Sí, ya no tengo más agua, ¿no? Ah, sí, tengo dos más de agua. ¿Allí al fondo echa agua? Ya tiene agua esto, vamos. Vale, perfecto. Vamos para acá. Ahora viene Paco. Paco el inspector. A ver, tengo dos de agua. ¿Puedes meterme el agua aquí, por ejemplo? Aunque podemos cocinar una sopa de pepino. Aunque creo que sopa de pepino no tengo. Vamos a ver si. Vamos a ver si puedo cocinar algo lo que tengo, pero yo creo que no. Me faltan más recetas, creo. A ver, vente para acá. Pepino, guaraná y agua, pero claro, ¿qué puedo hacer? Carne de serpiente. A ver la carne de serpiente, ¿qué se puede hacer con ella? No. Aquí. Ah, mira, sí, tío. Uf, me voy a comer. No sé. ¿Me ha dado algo? No. Uf, esto está, ha estado a punto de llenarse, la madre que lo parió. No puedo cogerlo, claro. Voy a soltar el agua que tengo aquí. Va a venir ya, son las 12, ¿eh? Así que viene ya el inspector fijo. Venga, para acá. No tengo nada sospechoso encima, ¿no? Un bate de béisbol. El bate de béisbol lo puedo esconder. Si necesito prepararme para la inspección. Alt, shift. Vale, ya viene, ya viene, ya viene. Corre, corre, corre. Viene Paco. Cubrir. Zaskatruski, vámonos. El bate, el bate. Hostia, tú. Comprar el contenido del cuarto. Te abro con un bate. ¿Qué? Ay, Dios. Venga, vamos a darle rápido. Hostia, ¿en serio va a ocuparme todo el día con la inspección de las narices? ¿La sospecha es acumulativa? Próximo al 27. 27 mañana, ¿no? No, esta es la del 27. Próxima visita al 29, cada dos días. O sea, está bastante. Creo que sea acumulativa, ¿eh? Creo que sea acumulativa. Tengo que hacer que baje. Porque mira, me dice, falta repisita de encima, falta una tetera, falta una sartén. Entonces, esa cosa la puedo hacer con metal. ¿Vamos a hacerla? ¿Vamos a hacerla con metal? No puedo ir ahí. Que sí, pesado. Descubrir. Vamos a ver.
¿El nivel 3 que hace falta? ¡Oh, que ya puedo hacer el nivel 3! Nueva, no, ¡ay! No hay available en beta versión. Ya, ya es que estamos tocando ya techo, tíos. Bueno, vamos a intentar hacer otras cosas, a ver. Trama para oso, el cuchillo. El cuchillo lo puedo hacer yo, tío. No sabía que lo podía hacer yo. O si lo sabía. Lo mismo si lo sabía. Si lo sabía, no me he dado cuenta. Tetera, ¿vale? Vamos a hacer la tetera. La campana de la cocina. La campana. Dame la campana. Uno de plástico. Bueno, bien. La ponemos allí. Mejoramos nuestro nivel de sospechilla. La sartén. También dame la sartén. Estas cosas supongo que se podrán vender luego. Y había algo más por ahí que, bueno. Esto ya bajarán el nivel de sospecha. Pues dirán, no, estaba aquí. Lo he encontrado. Lo he encontrado. Vale, a ver. Esto iba aquí. Iba aquí. Bueno, más o menos por ahí, ¿vale? La tetera estaba aquí en el fuego, claramente. La sartén también. Vale, ahí hemos mejorado. Y ahora había más cosas. Esto mejorado, esto de esta. Dos de las... ¿Esto qué es? Muy poco cualquier... Vale, dos cajas grandes y cuatro vasos. Vale, dos cajas grandes y cuatro vasos. Ya dejamos esto, pues perfecto, ¿no? Dos cajas grandes. Dame dos. Y vasos, lo pasé a los vasos. Ah, sí, taza blanca, ¿eh? Ha tardado un rato, ¿eh? ¡Prepper! ¡Que se te va el esto! Hostia, tú. Vale, necesito dormir o tomarme una bebida cola de esas que tengo ahí. Y es ya tarde, ¿eh? Espérate, voy a llevar el revólver. Ahora. Corre. ¡Corre el revólver! ¡Corre, Paco Prepper! Corre. ¿Usar? Que creo que ahora estará. O sea, este tío está más que está por las tardes. Tiene horario de mañana en el trabajo. ¡Míralo! El Paco Prepper del desierto, macho. Y tiene una camiseta de ovnis, tío. Venga, que te venga a traer el revólver de los huevos. Dar. Sí, claro, pero podría pedirle algo a cambio. Ay, Dios. Dispara, que es lo que puedo. Disparar no es la mejor palabra. ¿Cómo explicarlo? Con todas estas ondas por aquí me ha ocurrido que podía instalar una protección en mi pequeña choza y quizá tener algo de protección personal. Entonces, ¿quieres que? Bueno, ya que son ondas, quiero que me traiga algo de papel de aluminio, al menos suficiente para cubrir mi choza. Ay, Dios mío. Ah, claro, papel de aluminio de Universal Protection from Mind Control. I should be guessed. El protector universal para el control mental. Debería haberlo adivinado. ¿Lo entiendes bien? Pues será con el coche, supongo. Claro, antes que vaya por el papel de aluminio, tengo otra pregunta. Me he dado cuenta de que tienes algunos coches por aquí. ¿Tienes algo que pueda funcionar para que pueda intentar arreglarlo? Hombre, claro, siéntete libre, echa un vistazo y probarlo. Si quieres reparar uno, es todo tuyo. O, por cierto, si necesitas comerciar algo que es típico de Murrican, estoy abierto a sugerencias. Tengo combustible, restos de metal, munición y, ya sabes, típico de desguace. Vale. Gracias, nos vemos después. Que demonios son las voces. Vale, geo desbloqueado, perfecto. Ahora vamos... No. Vamos, corre para acá. Pero muévete, ¿eh? Eso es. Usar... Vamos para casa y vamos a ver el comercio. Voy a darle al buzón, aunque claro, ahora mismo no tengo comercio. Ahora mismo no puedo verlo. O sí. ¿Sí me deja pulsar? ¿Inspeccionar? No me deja. Pues creo que no tengo comercio mañana tampoco. Vale, tengo que poner las latas aquí. Bueno, me las puedo poner donde quiera, ¿no? Las latas. Una lata ahí. Otra lata, yo qué sé. No, aquí. Eso es. Y ya habría dos cosas más. Me faltarían nada más que los cuatro vasos. Objeto sospechoso, un cubo. Lo del cubo... No sé hasta qué punto puedo hacer algo, porque... ¿Sabes? ¿Se puede esconder en algún lado? O sea, ¿se pueden alejar los cubos o algo así? No sé. Lo mismo no debería tenerlo aquí. Es que no sé. Lo mismo habría que alejarlo más. Vale, pues esto es fuera. Me faltarían cuatro vasos y ya, ¿vale? Me gustaría crear más cajas de estas, en verdad. Vale, vamos a echar siesta. Nos vamos a dormir. Vamos a dormir. Y yo creo que más o menos, gente, que hemos visto todo el contenido, ¿eh? O sea, sé que hemos visto todo el contenido porque habría que hacer esto del desierto, del Junkyard, ¿vale? Pero en principio es repetir la mecánica de la mina, repetir la mecánica del bosque. No le veo tampoco mucho más recorrido, que podría seguir jugando, ¿eh? Lo mismo dos o tres capítulos más. Pero se me ocurre esperar a que salga el juego ya para juego completo o 1.0, versión más terminadita, ¿no, gente? A ver qué... Voy a esperar a ver qué me decís en los comentarios. Supongo que siempre habrá gente que diga continúa, tal, pero en principio yo creo que el juego, yo qué sé. Sí que es verdad que tiene alguna cosilla más que podemos ver, ¿no? Vamos a ver lo del comercio. Pero dentro de las novedades, casi que me faltaría lo del coche. A ver. Pero ¿por qué no puedo? ¡Ay, que tampoco hay comercio!
La madre lo parió. Bueno, menos mal que me ha dicho que tiene munición, que tiene gas y tal. O sea, que ahora también podría comprar gas. Lo que pasa es que tengo que vender. Claro, por eso me quitan el comercio, el cabrón. Tengo que bajar el nivel de sospecha. Y para eso tendría que hacer más vasos. Tendría que hacer más vasos. Tendría que hacer más vasos. Vale, gente, lo que vamos a hacer es dejarlo por aquí, ¿vale? Repito, no sé si será el último capítulo. Yo creo que sí, yo creo que sí. Voy a esperar a ver qué decís vosotros en los comentarios. A mí el juego como juego me gusta bastante. Es verdad que no es bloqueante el tema de que no puedo seguir avanzando. Yo podría seguir excavando el suelo. Que por cierto me habéis preguntado hasta dónde se puede construir el suelo. La verdad es que no tengo ni idea. Hacia abajo me deja de dos en dos. Hacia la derecha me deja pues cuatro, pero supongo que puedo seguir. O sea, veo todo este terreno y yo creo que se puede hacer. Para el otro lado supongo que también. Quiero suponer que también. No. Si hago así y construyo dos, luego puedo bajar y hago dos en dos, ¿no? Vale, se ha bajado aquí Paco Prepper. O sea, en principio podía escoger todo esto. Tema bloqueante, que supongo que lo solucionarán. Mira, está creciendo el maíz. Tema bloqueante, supongo que lo solucionarán. El tema de la energía, ¿vale? Que la madera tenga que venir yo a echarla en persona. Es un coñazo el tener que estar yo a mano. Supongo que tiene que haber una forma de dejar un depósito de madera y que eso dure chorrocientos. Y tiene que haber alguna forma también de que el horno vaya cogiendo y vaya depositando. No sé, algo automatizar ligeramente, ligeramente para tener que... Porque los días se hacen súper cortos y las inspecciones cada vez las tenemos más encima. Lo mismo bajando el nivel de sospecha, me dejan más tranquilo. Lo de que el cartelo desaparezca también es como muy raro. Es, no, solamente vas a poder comerciar estos días, no sé. Hay ciertas cosillas que yo el juego... creo que son mecánicas que están puestas para putear, pero están puestas sin gracia. Creo que con un poquito de gracieja, lo mismo termina siendo un pedazo de juego, ¿eh? Que no digo que no. Gente, lo vamos a dejar por aquí. Así que nada, si os está gustando, un buen like, suscribiros si no estáis y nos vemos en el próximo capítulo, si así lo queremos, de Mr. Prepper. Tened cuidadito. 9000 suscríbete, 9000 suscríbete, 9000.